tal? Buenas tardes a toda esa gente bonita que verá este video. Estamos en la casa de la familia Galván Ramos y nos invitaron para que viniéramos a ser parte de este momento tan especial. El día de hoy cumpleaños la señora Auxilio. Y pues aquí estamos llevándoles un poquito de lo que va a suceder más adelante en esta comunidad de Jamaica. Y pues aún no llega la gente, la comida ya está lista, ya vemos allá al fondo la carpa para recibir a los invitados. Por ahí el comal ya está calentando, vemos salir el humo de ahí de la chimenea en esta comunidad de Jamaica, que les damos una panorama general de cómo está de bonito el día de hoy. Y más en esta temporada de lluvias, que todo se pone verde, todo se pone de colores en el campo. Las dunas, vamos a mostrar las dunas para esa gente que vive por allá en la Unión Americana y que dicen, ah, yo quiero ir a Zacatecas nomás a comer dunas. Pues aquí les vamos a presentar dunas y que se les haga agua a la boca. Y por qué no el día de mañana que tengan la oportunidad de venir nuevamente a su tierra, pues puedan disfrutar de las dunas, miren. Muy sabrosas que se ven, rojas ya maduras. Así que los dejamos con esta bonita imagen de algo que cuando vienen a Zacatecas, a México, no se puede uno de perder el saborear las dunas de campo. También los nopalitos, ahorita ya no hay nopalitos, pero pues en la temporada de nopalitos, pues también como con nopalitos. Bien, pues seguimos en este recorrido por la casa de la familia Galván Ramos. Y pues miren, aquí vemos la milpa que sembró don Uriel. Pues siquiera va a comer unos elotes de esta temporada y sembrados, que mejor en su casa, para así lo que se pueda cosechar aquí lo pueda salvar completamente él, porque ya habrá algunos acomedidos que se tenderán a los elotes en el campo y pues dejarán sin cosecha a muchos de nosotros. Bien, y pues aquí tenemos el bonito jardín en la casa de la familia Galván Ramos, cultivado aquí por la señora Auxilio, que pues siempre las flores le dan una imagen muy diferente a nuestra casa y pues la embellecen mucho más de lo que son. Sí, maigones. Maigones. ¿Qué te estás poniendo guapa para la...? Ah, oh, sí, porque voy a hacer una quinceañera. La quinceañera, el cumpleaños el día de hoy. 15 años, ahora 36, ¿no? 36. No, no 63, 36. Leticia le da risa, no lo quiere creer. ¿Y qué se siente cumplir 15 años? Ay, no, pues bien bonito, porque creía que me hicieron fiesta de 15 años y se me hizo mi sueño realidad. Ay, Leticia. ¿Y el chambelán? ¿Va a haber chambelán? Sí, digo chambelán, Dios mío. Y damas, ellas son las damas. Una de las damas. Ajá. No, pues sí, se está poniendo guapa por lo pronto y pues tiene que salir a lucir. Tiene que verme antes y después. Uh-huh. Muy bien. Saludos a todos mis hijos, que los quiero mucho, que son, es mi orgullo, mi vida, mi todo. Y por ellos me van a hacer mi fiesta, ellos, por ellos. Ellos me reciben, me la mandaron a hacer, estoy bien trabajo. Los quiero mucho, son mis retoños, mis hijos, mis hijas, mis yernos, mi nuera, mis nietos. A todos, y a mis hermanas también, es que las quiero mucho, a todas. A Cuca, díganle que se venga, a Cuca Ramos. ¿Se lo está perdiendo Cuca? Sí, esa Cuca no le gusta aquí, sabe qué pensará. No, pues más al rato estamos platicando más en forma. Vamos a dejarla que se arregle bien, porque tiene que salir ahorita con las crinolinas. Me saca delgadita, no me saque gorda. Ah, no, no, no.
Ándele pues. Muy bien. Ándele pues. Ganas, que quede muy guapa, ¿eh? Oh, sí. Ándele pues. ¿Cómo se llama el perro? Sí, regalo. ¿Regalo? ¿No es bravo? No, no es bravo, no es bravo, no es que está amarrado. No, no es bravo. Pues aquí están los platillos que vamos a disfrutar un rato más. Vamos a antojarles antes una rica sopita de moño. El arroz. Y un fideo muy sabroso que se ve, por cierto. Así que esperemos sacarles antojos a todos los que van a ver este video o le están viendo este video. Y disfruten esta pequeña comida en honor a Auxilio por su cumpleaños. Pasta muy sabrosa. Ahorita vamos a echar un taco para sacarle antojo a todos ustedes que no pueden estar aquí presentes el día de hoy en este día tan especial del cumpleaños de Auxilio. Pues poco a poco empiezan a llegar los invitados a esta fiesta de cumpleaños de la señora Auxilio Ramos, y pues aquí vemos llegar la familia Flores Galván, de la comunidad de Mesa de Borregos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ya la sabe. Mire, mi tío, este es el único que me queda. De toda la familia. De toda la familia, pero mira, chiquito pero picoso. Ahí anda llevando todavía. Ajá. Pues ya para que pasen a comer, me estaban esperando a mí. Ya me enseña. ¿Quién va a servir? La conoció Uriel. ¿Me ayudamos? Mucho más. ¿Y la aquí con nosotros? Sí, con, ajá, sí, con ustedes, ¿verdad? ¿Sí? En este canal ya a la misma hora. A la misma hora. Ándale, pues. Arrímense, oiga. Para todo. No, amigos, están. Está ahí en la que le va. Ahí ya ven. Un saludo a su tío también. Un saludo a su tío. El gobierno lo mantiene. ¿Por qué trabaja? No se chive. ¿Cómo está? Bien, ¿usted cómo le va? Pues, ay, no diga que también. Se vino a festejar a la cumpleañera, a la quinceañera. Sí, es mi vecina, mi. Acompañarla en ese día tan especial. ¿Dónde? Acompañarla en ese día tan especial. Ah, no, pues sí. Dice que cumple. Mire, pues ella me ha ayudado en todo y somos buenas vecinas. ¿Qué le desea a Auxilio? No, pues todo lo mejor. El mundo. Y que siga cumpliendo muchos años más. Sí, pues sí. Ya me vi. ¿Algún saludo que mande para la gente de Estados Unidos? Ay, pues, que cómo estén tanto mis hijos y pues mis hermanos y pues todo.
mis amistades y todos por allá. Ya le digo. Muy bien, muchas gracias y que sigan disfrutando de este, pues, de este pequeño convivio. Prendemos. Les tocó en un muy mal lugar. Ay, ustedes usted, aquí. No. Díganles a los norteños que nos manden para una gorra. Sí, para un techo de mi tía. ni un mezquitito no, tiene. No, ya, no me mandan. Qué triste la cosa. El calor del Comal y el calor del, no, de la luz, del sol. Ya. ¿Sí le saludó a mi hijo como él o no le saludó? No, no me saludó. Ay, mañoso. Déjela. Muérdale, Margarita. No la voy a dejar comer. No, no me va a dejar. USB driver mode. Bluetooth mode. A la quinceañera. No, tráigame menos, esto es para el viejo. Tráigame menos. ¿Cómo conoce el viejo? Irrespetuoso. ¿Cómo es el viejo? No sé, es el viejo. Este es tuyo. Ay, chino. Ay, se cae. Ya ni hubiera rechazado el plato, ¿qué tal si no le...? Ni cuando nos casamos a las 6, ¿cuánto va a venir? No, hasta ahora. Les da envidia. Un saludo a todos, mándale saludos a tus hijos. ¿Quieres comer? No, pues saludos a todos mis hijos. ¿Y tus hijas? Los yernos. ¿Cuántos son hijos? Tres hijos. Pero bien hechos. Un hombre, dos mujeres, bien hechos. ¿Nombres? Liliana Galván, Daisy Galván, Uriel Galván. Y Uriel. Uh-huh. ¿Y de ahí los nietos? Los nietos. Liliana Galván tiene Gabino, Tito, Julián y Gaby, y su esposo Gabino. Y Uriel tiene su esposa Adriana y su nieta Alexa y Jess. Y Daisy Galván, su esposo Macho y mi nieta Leila. Y como están mucho y que los quiero mucho y me hacen falta, pero de todos tengo hambre sin ellos. Y que cuando me vaya ya voy a llegar y otra musiquita, otra comidita. Ese es el festejo de aquí. Ese es el festejo, aparte el de allá. Aparte el de allá. Sí, el de allá. Porque aquí fue pagado con mexicanos y patanos de a dólar allá. Ah, mira, qué bien que sí. Y que se cuiden y que los quiero mucho, mucho, que son mis tesoritos, mis retoños. Y mi viejo también, que lo quiero mucho, muy buen marido. ¿Cuánto tiempo llevan de casados ya? Fuimos 5 años de novio y 44 de casados. Y está ahí todavía. ¿Sí? ¿Lo que? ¿No había mucho? Sí. Pero como si fuera la primera vez, sí, a lo mejor. Ahorita, no, a ver si estaba recién casado. Ah, no. No, sí. No, así no, era, sí, de alegre cuando no, era la muchacha. No, ya siempre. ¿O era más seria? No, ya no, nunca he estado seria, diga. No. No, yo que le falta amarrada las manos. No, la boca será. Pues todo. Ándale, no. No, ya se ha sido, oiga, muy alegre todo el tiempo. Mm-hmm. Así debe de ser. Sí. Pues sí, para que está triste. Y ahora, pues aquí comenzaron a lo mejor su vida como, sí, pareja. Sí, aquí en Jamaica. Hace 50 años, yo creo. Sí, desde 76, dijiste. Sí. ¿Cuántos años? 49 años. 40. Y después de... 5 de novios. ¿Sí? 5 de novios se casaron. Ese matrimonio, pues, serían 3 hijos. Tres hijos y 7 nietos. 2 nietas y 3 nietos. No, 3 nietas y 4 nietos. Esto se me está olvidando. Ya se le fue la... Pásele para que coma, pega. Primero los grabo, ¿eh?
Pero ahorita lo que voy a comer. Y eso es para empezar nada más. Es empezar, sí. Ándale, ¿cómo? Pues buen provecho y pues sí, que disfruten pues, de ay, los frijolitos, ay, la barbacoa, el arroz. La barbacoa, el mole, los frijoles charros. Aquí sabe diferente la comida sí, más rico, que allá en Estados Unidos. Aquí está más rica. Siempre el sazón de la mano, ajá, de la mujer mexicana, tiene algo muy especial. Uh-huh. Y aunque sea lo mismo y hecho lo mismo, pero tiene un diferente sabor. Usted no saca las tentaciones con los nopalitos, con algo de cartón. ¿Qué tal está la comida? No, está muy buena. Sí. De lo que están perdiendo, ¿verdad? Sí, de lo que están perdiendo. Él me saluda a mi hermana Lucina. Ahí va a salir. Sí. Ahí lo espejo. ¿Cuál es su nombre? Lucina Pacheco. Muy bien. Lucina Pacheco Castañeda. Sí. ¿Y el suyo? José Jesús Pacheco Castañeda. ¿Qué le decía a la compañera? No, pues que siga cumpliendo más. Para seguir disfrutando de más comida. De más comida, ya. El otro año se venga de vuelta para acá. Y aquí, pues, bien. Bien suave. Muy bien. Pues no aprovecho, siga disfrutando. Gracias. Buen provecho. Mira, no nos vamos a. Van a decir que no os voy a dejar comer a gusto, ¿eh? Pero acá la cumpleañera fue la que. La del mitote. La del mitote. La que pidió eso. Como siempre, mitotera. Y la única de todas, ya.
pasado el que quiera más, más. Acompañada de amistades de la juventud. En inglés tengo muchas friends. ¿Y en español? Muchas amigas en español. Muchas. De juventud. Mire, yo y ella nos casamos el mismo año, y Margarita. Sí. Y yo también. Hago también. Entonces, vieja, eres como unas 6, 7, ¿eh? Tus hermanas. Rafael es la mayor. ¿De cuántas? ¿De cuántas? No más 10. No más 10. No más 10 mujeres. ¿Tú qué tal? ¿Y hombres? Pues no más Ricardo, mi hermano. Sí, nada más uno. Sí. Todos saludos a mi cuñada María. Mira de lo que te pierdes, María. Te dije adentro, no quisiste ni modo. María, ¿dónde se encuentra? María en Idaho. En Idaho. A mi hermana Beatriz en Idaho. Y mi hermana Cuca. Mi hermana Elvira en Los Ángeles y Micael en Los Ángeles. Nomás hemos 10 hoy y Loy Julia, mi hermana también. Y a mis cuñadas Rosa, Celia. Ay, que no se me pase porque se van a enojar. Dije, a ver cuántas llevo. Socorro. Nomás es. Ay, mi cuñada Ricardo. Senorina. Senorina, pues aquí está. Para el otro año se vienen y que va a haber, vamos a ir de traje todos. ¿Y ustedes qué se traje? Sí, que cada quien lleve su. ¿Qué va a traer? No van a venir, ¿verdad? Yo, Gaby, de traje, ¿eh? Muy bien. Un día le dije. Una vez que nos dije, vale, de traje. Ay, pero ¿de qué? ¿Cómo vamos a ir vestido? ¿De qué color es la niña? Sí, no sabía. Yo también un día dije, vamos a ir de traje. Digo, oye, pero ¿cómo vamos a ir vestido? No, no, de gorra, no, no. De traje. Doña Rafaela, la hermana mayor, le tocó lidiar con todo el chiquitaje. Ay, sí, ay, sí. Cuando ella estaba pequeña. Muy tallo, muy cansada, muy cansada. ¿Y tú tuve 8? Cuando Auxilio era pequeña, ¿sí era de la tosa? Ay, cállese. ¿Sí? ¿Cómo le fue con ella? Ahorita la va a descubrir. Ahorita la va a descubrir. No era la tosa, no era la tosa. No, no existía. ¿Cómo se llama? Enriqueta. Enriqueta. Uh-huh. Y también se vino al festejo de Auxilio. La parte del mitote, ¿verdad? La quinceañera. La mitotera. Donde va a ir a Aritaca, todos se enfocan aquí. De las hermanas, ¿usted qué número fue? De la, pues ya la última. Ya. ¿Cuánto sería la 8? La 8, número 8. Es el número 9, mi hermana. ¿Y qué tal se la está pasando? No, pues bien. Chiro di. Y bien happy. En y a las otras que no pudieron venir, ¿qué les dice? Ay, que se queden tan encerradas. Aisladas. Coronavirus. A mí no. Oye, digo, déjase jefe a comer.
Thank you.
¿Sí? Hija de su hermana Micaela. No, ya no. Es hija de mi hermana Micaela, la esposa de Pablo Ramos, la primera esposa. Ya le digo, mi sobrina. Y pues aquí acompañándola en su cumpleaños, sí, número 36. Que la vino a acompañar en su cumpleaños 36, dice. ¿Qué le desea, Auxilio? Auxilio, te quiero mucho, te felicito. Que la pases muy bien hoy y todos los días de tu vida que te quedan. Ándele, muchísimas gracias y que siga disfrutando de la fiesta. Hola, ¿cómo te llamas? Que se lo graben también comiendo. ¿Cómo te llamas? Ah, muy bien. ¿Cuántos años tienes? ¿Tres? Ah, ya estás bien grandota. ¿Estás con tu abuelita? Y la abuelita que no quiere salir, ¿eh? We'll be right back.
pasando bien a gusto, en la fiesta de Joel. Bueno, que es cumpleaños de su esposa. ¿De Uriel? No, de su esposa, de él. De él, no, dice. Es lo mismo, porque Uriel es su esposa de ella. Un ¿cuál es su nombre? Jesús del Hoyo Soto. Jesús del Hoyo, originario de Puerta de Cadena. De Puerta de Cadena, más que radico en la Ciudad de México. Bien, sí. Bueno, si la Capirucha. Ahí le mando un saludo a mis hijos que están en la Ciudad de México. ¿Cuántos años hace que se fue de aquí? Pues me fue en el 69. Como 50 más. 50, 51 ya. Sí. Para allá y de allá vengo. Entonces un saludo para mis hijos. Ellos son de la familia Ariñaga, del Hoyo Ariñaga. Sí. Que aquí está en Puerta Cadena, pues están todos los de Ariñagas. Mi esposa, pues ya falleció. Se adelantó en el camino. Quedan muy pocos. Un saludo aquí para todos los amigos de la fiesta. Para todos los... ¿Pero usted no venía seguido para acá o sí? No. No, casi no. Casi no. Me vine el año pasado en diciembre. Estoy, me dejé venir para acá. ¿Y cómo se le hace el rancho? Aquí a mis amigos. Unos conocidos y otros que ya no los conocen. Otros que ya no. Y muchos que se adelantaron en el camino también. Mucha gente de lo nuevo pues ya no los conozco. Sí, ahí andamos, ¿eh? Echándole ganas. ¿Y qué se le hace mejor aquí, el rancho o la Ciudad de México? Pues como todo el tiempo he vivido allá, pues allá. Allá en la Capirucha. En la Ciudad de México. Sí, yo de hecho, pues aquí nací. Sí. Se así fue chiquillo es, para allá. Así es, claro. Un saludo a todos la Ciudad de México. Sí,
Aunque sea un sirio. Quiere que le canten en inglés. Ándale, chaparro. Ya se les olvidó inglés. No,
Tócateme la manita, ¿verdad? Todos mis amigas entienden de todo. Viene este hombre porque no quiere que lo vean allá en Estados Unidos. No, a ver, mande un saludo para la gente. Ándele, enderecese. A ver, este hombre le encanta. No, ya él ya es bueno para hablar, ya mando saludos. Eso no es un delito, ándele, para que lo vean allá, que usted también sabe estar en las fiestas. No me van a conocer. No, ¿cuál es su nombre? A ver. Y verá, por el nombre sí lo conoce.
No, tengo muchos. Ah, el primero. El de pila. ¿El de pila? Sí. Mi nombre es Carlos, nadie me conoce. No, no, de todo. Ándale, así como estaba riéndose de mí, a ver. Estaba riendo cuando le dieron las calabazas. Diga completo. ¿Por qué le dieron las calabazas? Dígale completo. Le hablo. ¿Eh? ¿Por qué le dieron las calabazas? Diga, buscamos calabazas. ¿Cuántas calabazas le dieron a cada uno? Tres. ¿Tres? ¿Y qué dijo qué? Hoy día que les fue bien. Ya llévele la paquete. Voltea a ver la cámara. No quiere. Lo ve grave, le va a reclamar. We'll be right back.
Marido también les falta que los baile. ¿Verdad? ¿Para qué? Sí. Ni cuando no tenés marido para llorar,
Thank you.
Sí la pueden, miren. Ya quiera que corra toda esa risa. No vaya a bailar. ¡Fuera! ¡Corre! Jesús, está mal para una.
bueno, amigos, esto fue todo por esta vez y pues un agradecimiento a la familia Galván Ramos por habernos invitado a ser parte de este festejo número 36, dice auxilio, su cumpleaños número 36, no 63, 36, y pues esperemos que se le haya pasado de lo mejor. Y pues este festejo fue gracias a sus hijos Liliana, Daisy y Uriel, y pues también sus hermanas que no pudieron venir o estar con ellas aquí presente, pero pues de igual forma les enviamos un cordial saludo a la señora Cuca Ramos, Beatriz, Elvira y pues también a Micaela, y aquí en el rancho, aquí en Jamaica, pues la estuvieron acompañando su hermana Rafaela, Irene y Enriqueta. Pues esperemos que la hayan disfrutado, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.